Muchas gracias, ¿verdad? Pues sí, sí. La Academia de las Artes Cinematográficas, la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de España, ha decidido por unanimidad otorgar el Goya de Honor a título póstumo. Sí. Él ha dejado una huella imborrable en el cine español. Sus películas. Así lo atestigua, por ejemplo, Campanadas a medianoche. La Regenta, Fortunata y Jacinta. Bodas de sangre. Amor brujo. Carmen. Bueno, nos referimos naturalmente al gran y querido productor Emiliano Piedra. Contenta lo que tenemos ahí delante. La fortuna va guiando nuestras cosas mejor aún de lo que deseáramos, porque ves allí, amigo, más de 30 desaforados gigantes. Ahora mismo pienso entrar en batalla con ellos y quitarles las vidas para enriquecernos con sus despojos y arrebatarles sus reinos, si es que poseen alguno. ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vale, Sancho! ¡Aguanta! Nosotros le entregamos el Goya de Honor a la persona que esperamos continúe la labor profesional de Emiliano Piedra. Sí. Y con este premio queremos darte el aliento, el apoyo y el cariño, el inmenso cariño de toda la profesión. Emiliano quiere ofrecer este Goya a sus tres hijas como broche de su carrera profesional en este planeta hermoso. Y quiere que os agradezca a todos, uno por uno en cada faceta de vuestra profesión, la enorme satisfacción y lo felicísimo que es, porque este Goya no es competitivo, no es premio por ninguna labor especial,
es un Goya de amor. Y él os envía un abrazo muy fuerte desde las estrellas.